Hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas al canal un día más. En el video de hoy vamos a ver muchísimos outfits y manera de vestir en otoño e invierno con prendas básicas que tal vez ya tenemos en el closet, algunas que también son un poco más elegantes, pero que muchas veces también tenemos, ya sea para un evento casual, formal o inclusive para el trabajo. Todo va a depender de cuál es tu estilo de vida y de cuáles son tus actividades regulares. Así que vamos a ver todos estos outfits. Yo espero que les guste mucho. Si es así, por favor, suscríbanse al canal, denle like, compartan y comenten, que con eso me ayuda muchísimo. Y uno de los primeros consejitos para vestir en otoño e invierno son las capas inteligentes. Combinar camisetas de mangas largas con suéteres o chaquetas para modular el abrigo según sea la temperatura. Si es que te vas a vestir con varias capas, trata siempre de elegir un abrigo que sea una talla más amplia o una talla más, para que así no te quede muy pegado y no sea incómoda llevar la pieza. También es importante que tomes en cuenta los jeans o pantalones oscuros, ya que son versátiles y fáciles de combinar y que también puedes usarlo casi para cualquier ocasión. También tener abrigos que vayan bien con varios conjuntos. Un abrigo en color neutro es una elección muy sólida y audaz que puedes combinar con muchísimos otros tonos. Si deseas, también puedes utilizar bufandas y gorro, ya que no solo son versátiles y funcionales, sino que también añaden estilo. Opta por colores que complementen tu guardarropa y que sean fáciles de combinar. Utiliza una paleta de colores neutros, como pueden ser gris, negro, beige o tonos tierras, que son fáciles de combinar, lucen muy elegantes y son característicos de la temporada de otoño-invierno. El calzado adecuado también es fundamental para vestir bien. Las botas o zapatos cerrados son ideales para mantener tus pies abrigados. Asegúrate de que combinen con tu atuendo. Por ejemplo, unas botas negras, color café o color un poco más marrón, te pueden ayudar muchísimo a complementar todos tus atuendos. Si deseas, también puedes utilizar calcetines gruesos para mantener tus pies calientes, preferiblemente del mismo tono de tus pantalones, para que así tengas una apariencia mucho más estilizada. Las camisas de manga larga también son esenciales para mantener el calor. Puedes llevarla sola o debajo de algún suéter o cardigan si así lo deseas. Recuerda siempre que tu estilo es fundamental, no solamente lo que se vea bien, si no va contigo, pues no te hará sentir bien. Y también recuerda adaptar todos estos consejos a tu estilo personal y a las necesidades climáticas de tu área. Muy bien, mis amores, hasta aquí los outfits que les muestro en el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, por favor, suscríbete, dale like, comparte y comenta, que con eso me ayudas muchísimo. Te mando bendiciones en abundancia y hasta un siguiente video.